Hola, 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 ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Deportes en Vez Radio. Estamos aquí 10 de la mañana con 5 minutos para llevarle toda la información deportiva. En breve seguramente van a entrar los compañeros. Hoy vamos a ver si entra nuestro colega y amigo, nos prometió el buen Sandro Centurión. Y obviamente con el buen Dieguito Vázquez, que seguramente en breve ya se van a estar uniendo al programa. Hoy comenzamos 16, ahí está nuestro gran amigo Sandro Centurión, que ya ustedes lo ven ahí, ricos audífonos, ya, pero los míos valen más. A ver, los míos valen $300. A ver, le voy a demostrar por qué valen más. Mire, mire, señor Centurión, mire nomás usted, mire usted el detalle ahí. Está bien, está bien, está bien. Buen ¿Está canje, buen bien? canje. Buen canje, está bien. Esto lo compramos en Incamol. Incamol, ¿dónde es Claro, eso? ¿Me puede dar la dirección? Porque no conozco Incamol. no Esto conozco. Bueno, nueva usted frase para el canje. Ya, está bien, está bien. entre Incamol, Incamol, Incamal se Incamol. escribe, donde usted Ah. puede comprar por internet. Incamol, usted vaya a esa tienda. Yo le voy a pasar la. ¿Qué tal, Ya, Sandro? ¿Cómo ya, estás? ya. ¿Qué tal, Silvio? ¿Ya aprendió a comprar por internet? Eso me Sí, parece muy bien. Ya aprendió, ya, porque usted medio. este Usted tema, para la tecnología, usted medio sí, principiante, ¿ya? es verdad, es Ajá. verdad, sí, es verdad. Estamos aquí saliendo desde el cuarto un poquito desordenado, pero bueno. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Hola Silvio, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos siguen a esta A ver, a hora ver, a de ver la si le hacen mañana. un plano a Sandro, mientras que yo aquí un ratito, que me hazle un plano principal a Sandro, total, mientras que a mí, dame 10 segundos nada más. No, no, a Sandro un plano total. Y a mí ponme ahí, a Sandro un plano total. Ah, lo Yo que pasa quiero. es que tiene que Ay, tender su ay. cama, señor Valencia. ¿Qué pasa? A esta hora de la mañana tiene que tender su cama, al parecer. Bueno, mientras tanto, sí, una mañana tranquila, ¿no? Amigos que nos siguen a esta hora, con mucha información, abriendo la semana, ¿no? Con todo lo que ha sucedido con la Ahora selección. sí, ya ahora sí. No, que Sí, estábamos ordenando aquí un poquito no, aquí no, el sí, está bien. cuarto. Está bien, Silvio, Silvio, pero Pasan muy tarde. estas cosas. Sí, pero muy tarde usted ordena su cuarto, Silvio. Ya son Sí, cerca de sí, sí. las 18 de la mañana, de las 6 de la mañana, nomás tiene que estar Lo que pasa es que este. en la mañana hay que salir uno a vender fruta, papaya, todas esas cosas, Ah, ¿no? bueno. Entonces uno No. deja. Sí, y ¿sabes qué, Silvio? Siguiendo con los árbitros, te decía, ¿Qué sensación ya. te deja? No, no, yo no he escuchado tu opinión, realmente no te he escuchado en los otros medios en los cuales tú estás, en Vescable, obviamente, televisión, Ya, en y ya no me la. sigue, ya no me sigue, No, claro, lo que pasa es ya. que a veces hemos tenido en las últimas dos, normalmente los escucho ahí en terapia deportiva, es más, me engancho, pero esta semana en la que ha pasado no he tenido la oportunidad. ¿Qué sensación te deja todo ya ahora viendo lo del partido, lo del VAR, todo lo que habla la gente, todos los exárbitros ahora han opinado? Bueno, antes de esto ya, que hasta el cansancio se ha hablado Sí, del sí. VAR y de los árbitros, quiero decirte algo fresco, ¿no? Porque la Comisión de Árbitros de la Conmebol ya dio a conocer los jueces que van a tener a cargo, digamos, la última jornada de la fase de grupos, ¿no? En lo que respecta a los equipos peruanos. Por ejemplo, el Nacional Alianza, ¿no? Lo Es echaron a Munúa, ¿no? No, ahora está Juan Benítez, paraguayo. Pero por eso. No, 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 te digo, lo echaron a Munúa, el técnico de Nacional, Al ¿no? técnico de Nacional, sí, Lo echaron. lo ¿Ya? sacaron. ¿Quién está Y ahora? hay un interino, está el interino todavía en ¿Ya? Nacional, pero te decía que lo han puesto a Juan Benítez, un paraguayo, ¿ah? ¿Ya? Un paraguayo para ese partido internacional Alianza, ya Alianza. Bueno, ¿qué está peleando Alianza? Sudamericana, ¿no? Sudamericana. No, Alianza no pelea ya nada, no pelea Ya no nada porque, pelea. claro, si Alianza tiene un punto y el otro tiene cuatro, tiene el otro conjunto, tiene que Ya, ganar Alianza y ya, el otro tiene que, ya. no. Pero mira, le han puesto un paraguayo.
al Nacional. Y Nacional sí se está jugando clasificación, ¿no? Está Claro, jugando con Racing. con Racing. No le Claro, han para ver puesto quién. árbitro, no le han puesto árbitro argentino, porque la No, vez pasada este pero mismo esa es Copa, Nacional, pero esa es Copa Libertadores, no no, tiene que no, ver no, pero nada. perdón, No pero tiene que ver perdón, nada. pero No perdón, tiene que. Silvio, Silvio, Pero Silvio, yo sé que no tiene escúchame. que ver nada con ¿Sabes por con qué? la eliminatoria. No, Sí. es que no lo hago relación. Yo no lo llevaría a esa Ya. relación. Yo sí, yo sí. Alianza está terminando ya una fase, está No, totalmente no, eliminado. no. Silvio, no lo veo por el lado de Perú. Ojo. Tú lo ves por el Y lado de Nacional. son dos cosas distintas, Libertadores con Yo le eliminatoria. hago, yo le hago, yo le hago una ¿Correcto? pregunta, yo le hago una pregunta, porque ahí Sí. está el señor Diego Gorrita Vázquez que ingresó hoy. Ahí está, Me Diego. cambió de gorra hoy día, pero esa gorra sí, ese es canje, ¿eh? De que se la Ya. haya comprado, yo no creo, pero bueno, en breve le doy el paso. O sea, usted cree que lo ha convocado, ¿sabes por qué? Porque es cercanía de Uruguay, no, No, no no, por no, un tema. pero Silvio, 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 ¿cómo estás, Vázquez? Silvio, rapidito. Mira, eso es cercanía, hermano, con toda la plata que hay, con toda la plata que hay en la Conmebol, eso es cercanía, sí, por el COVID, Claro, que es en que es el por eso es. COVID-19, pero está bien, pero es que ese ha sido el encabezado, Silvio, porque con toda la plata que hay, puedes contratar un charter o pedir los permisos, hermano. Eso nos ha vendido la Conmebol. La Conmebol nos ha Bueno, vendido. eso Sí, ha que venido la Conmebol, pero. hay cercanía de las fronteras, entonces puede ser más rápido. Por favor, Silvio. Este es como en la Copa Perú, ¿no? Llega un árbitro de la capital y los jueces de línea son de la zona o el cuarto, ¿no? Y en momentos ha habido problemas por esta situación, ¿no? Entonces la Conmebol hay plata, hermano. Eso es que. Por eso cuando me decían, si está cerca Perú, frontera Y con Perú, Chile, frontera con Bolivia, sí. ¿y por qué lo hace relación con lo otro que te he preguntado? Ya, que ahora, acá viene, mira. No juega nada Alianza Lima, pero Nacional sí. ¿Correcto? Claro. ¿Correcto? A Nacional ya en un momento lo jodieron, para decirlo a esta hora de la mañana, o lo, digamos. En Perjudicaron. lo perjudicaron, gracias Vázquez. Entro molesto, porque Silvio me quiere hacer pisar el palito con la Conmebol No, diciendo, yo también te no. quiero entender, Sandrito, ¿eh? Yo no entiendo qué tiene que ver Copa Libertadores con eliminatorias. Ah, no, escúchame, Vázquez. Yo lo relaciono porque, mira lo que está pidiendo River Nacional. Ya lo perjudicaron en algún momento con un árbitro, con Bascuñán. Ahora le ha pedido, por favor. Porque no estaba este árbitro, Juan Benítez, le ha pedido, señor, mándeme otro árbitro. Y se lo han cambiado. Le han puesto este Juan Benítez paraguayo. Y en el River LDU de Quito le han puesto un árbitro chileno, que es el señor Roberto Tobar. ¿Correcto? Y eso también, River Plate también ha tenido que ver mucho con que le envíen a ese árbitro para el River Plate Ya, LDU de Quito. pero ¿qué tiene que Vamos a la ver? ¿Pero qué eliminatoria. tiene que ver? ¿Pero Ahora qué te es lo voy a que está decir. demostrando? Ahora, Claro, ahora, pero ahora. rápido, ¿qué tiene que Vamos a ver? eliminatoria. En ¿Ya? eliminatoria, y con ¿Ya? esto voy a terminar este tema que ya, en eliminatoria, Perú le ponen este árbitro con esos antecedentes, ¿Qué como el señor antecedentes tenía? Bascuñán, ¿Qué antecedentes tenía? como que ¿Qué antecedentes? antecedentes tenía el ¿Qué señor, antecedentes? malos arbitrajes en Chile y ¿De perjudicando al qué? cuadro de malos arbitrajes en Chile en el torneo ¿Ya? chileno y ¿Ya? perjudicando al este mismo Nacional ¿Ya? en una Copa Libertadores? ¿Y por qué no dices que cuando pitó con Perú ganó contra Paraguay y ganó contra No puede Uruguay, ser, que le quitó dos hermano. partidos? O Está bien. sea, yo te Es, pregunto, o hermano. sea, no, no, yo te pregunto, ¿tú lo Sí. comentaste estos antes de lo que nombrara Bascuñán? Porque no te he Total. escuchado. Total. Por eso, Ah, total. bueno. Revisa los videos. Ah, Total. bueno, por eso te digo. Total. Es más. Ahora Bascuñán, antes del partido, era un desastre, que era, no venía. Pero, Silvio, Silvio. Entonces digo, nuestros dirigentes se quedaron, entonces, o sea, es Se culpa de los quedaron. dirigentes. Se quedaron. Bueno. Total. Y no solo hablamos este tema, no solo hablé este tema de Bascuñán, porque el árbitro que iba a pitar el partido Una pregunta. de Paraguay con Perú era un venezolano y se lo Una cambiaron pregunta, y lo Diego. pusieron a Pitana. No Ya solo está de bien. ahora, lo vengo Ya está diciendo bien. desde Pitana, desde Diego, Pitana, señor. una pregunta. Sí. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? Entonces, para el próximo partido, el que le va a pitar a Perú,
Yo voy a tener que revisar su currículo, entonces este Total. árbitro uruguayo. Sí. Mira, o sea, si voy por lo que dice Sandro, árbitro Sí. uruguayo, este tuvo problemas ya, este tuvo problemas en el Copa Libertadores, Alianza esto no cobra un penal, no, no me conviene. Claro. O sea, yo le voy a estar moviendo a la Conmebol el árbitro que su antecedente esté limpio, Total. Sí. Sí. o Sí. sea, me voy a quedar sin Sí. A, o sea, me Pero programa Sandro, con uno, esa premisa vamos a tener que traer cambia árbitros uno, claro. europeos. Claro, cambia No, uno, pues, por eso te digo, pero pero no, es que pues, claro, Diego, hacia eso voy, me has leído, porque si yo voy a Diego. revisar, todos los árbitros, Sandro, tienen polémicas, todos, todos. Sí. Ahora, que me digas que Bascuñán hizo un mal partido y que aquí, eso sí te lo puedo aceptar, se Pero equivocó, Silvio. lo pitó mal, sí, pero Sandro, nos vamos a terminar quedando sin árbitros, porque Ojo. voy a revisar, tampoco me conviene, todos van a revisar. Al final, muchachos, cada uno va a Pero decir. Entonces, como dice Valdeiglesias, que ayer lo escuché, normalmente tampoco no lo escucho su programa, porque no tengo, pero dio un aporte importante, ¿ah? Y no le falta razón a Valde. Valde decía algo que no le esto. Entonces, hagamos una cosa bien linda, pues, que vengan los de Centroamérica, que vengan los de Estados Unidos, los de la CONCACAF, y que Silvio. piten, y con eso nadie va a discutir como nunca nos han pitado. Y que Silvio. los sudamericanos vayan a dirigir allá y ahí nadie se va a quejar. Diego, Silvio, ¿usted sabe Dígame. cómo se designan los árbitros? Claro. ¿Quién es el de la comisión de árbitros? CNM de Aquí Brasil. Ah, Wilson, ¿no? De Claro, Brasil, de Brasil. ¿correcto? ¿Qué hace? ¿Cómo es el proceso para elegir al árbitro? Él designa el árbitro y eso va vía FIFA y en FIFA todo lo normal que ratifica lo que le va a decir Ya, CNM. O si correcto. quiere, lo va a cambiar, eso se Él sabe. levanta el teléfono, ¿no? Llama a la federación o a la ¿Qué comisión de federación? árbitros o a la comisión de árbitros de cada país y le dice, ¿qué árbitro Ya. tienes? ¿Correcto? Tengo este, ok. Voy a poner, ponte, ojo Perú, voy a poner a No, Víctor Hugo Carrión. Perdón, no, déjame hablar, pues no, pero es que no señor. es así. Él como, o sea, CNM cambia, llama, pero CNM dice, en Chile, ¿quién es? Ellos ¿Quiénes tienen un están? ranking. ¿Quiénes están? Él Correcto. tiene Tobar y Tiene que ser Bascuñán. FIFA. Ya, Ya, correcto. estos dos por Chile. Entonces, voy ya, pero ellos ya tienen. Obviamente respaldan con una llamada a Lima para decir Pero, quién es. Silvio, a lo Yo que le quiero. pregunto, mire, y esto tampoco usted lo sabe, ¿eh? Y eso que Okay. usted es minucioso. ¿Quién No, no, fue el asesor? yo lo voy a dejar hablar. ¿Quién fue el asesor del árbitro de este partido, del Perú-Chile? El asesor de árbitros de este partido. El El asesor de de Perú y árbitro. Brasil, sí. El asesor. ¿Sabes qué es el asesor de árbitros, no? El Víctor que Hugo. no le digo, no le digo que no saben. No, ese es el Ya, problema. Ese es el no problema. sé, Por no eso sé. digo. La peruana, la peruana. Ana Pérez. Ya, Ana Pérez. Ana No, no, Pérez, Sandro. yo lo estoy dejando No, hablar, ¿eh? digo, no, Porque. digo. Ana Pérez es como su jefa. Ana Pérez está así en la tribuna. Ah, en la Ya. 15. Él no pitó, ya. Señor Bascuñán, su informe. Señor, su informe, ya tráiganlo. A ver, revisemos el informe. Ella es su asesora de partido. Ella es como su jefa arriba en la tribuna. Ellos tienen un jefe y es la peruana Ana Pérez. Ya, a ver, lo he dejado hablar y me ha metido al colega José Valiglesias y que se vienen árbitros No, es que no, extranjeros. no, 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 no. No le falta razón cuando él dice No, ese está bien, detalle. pero respete mi opinión. Respete mi opinión. Ha hablado de Ana Pérez, y no me dice algo concreto usted, señor. El señor, No, la Federación Peruana de te estoy Fútbol, diciendo, si es así cuando como tú dices, designaron, perdón, se van a acabar los árbitros, se van a que se acabar los acaben, hermano. árbitros. Que se acaben, pero que no nos vengan a perjudicar ojo, Perú tuvo errores. Tuvo errores. Evidentemente, en cancha, en la táctica, en la estrategia, en la forma de jugar, en la falta de continuidad de los jugadores, ya, correcto. Pero estamos hablando netamente del árbitro. Y no es que van a faltar gente que pite los partidos, Diego Vázquez. No, Simplemente, mira dime, lo que hizo dime. Argentina, mira lo que hizo Argentina, hermano. ¿Ah? Cuando se enteraron que Diego Haro iba, ¿no? A A La Bolivia, Paz. a La Claro. Paz, ¿qué hizo Argentina? A una sola idea. Comenzaron a las protestas. Ese árbitro fue condicionado allá.
¿Ah? Ese árbitro fue condicionado. Argentina lo cambiaron. Lo puede empatar todo. Sandro, perdón, pero eso, se pasa, perdón, eso pasa hace 100 pero, años. Perdón, pero, sí, pero, por eso. Pero, entonces me extraña por que Silvio no, me diga por qué no que no lo cambiaron. Ojo, ojo, estaba Diego otro Barro. Árbitro. Ojo, ojo, ojo. El primero que iba a ir es Víctor Hugo Carrillo. Y finalmente fue en el VAR. ¿Correcto? Víctor Hugo Carrillo. Y lo cambiaron por Aro. Ahora, en el partido de Paraguay-Perú, el árbitro designado era un venezolano. Nacionalidad venezolana. Yo no lo sabía. Paraguay también pidió. No, no sabía, pues no, por eso. Yo no lo ¿Y sabía. Qué dijo? Perdón, no por eso. Entonces, ¿qué dijeron los paraguayos? No, 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 mándame uno de peso. Mándame a alguien que respalde este partido. Bueno, lo mandaron a Pitana. Sabía. Bueno, se lo digo. Lo mandaron a Pitana. Yo sabía. Perú, no, pero, perdón. No, chiquito nomás. Yo hasta donde sabía, acá lo comentamos con Diego, porque Pitana, y esa es la información que Sergio quería, ya estaba había dirigido la Copa Libertadores ahí en Paraguay, y por estos temas de protocolo, de burbuja, y para no salir, aprovecharon a Pitana. Es la información pero, que yo tenía. Pero me está dando la razón, pues Silvio, que en la Copa hay mucha plata. ¿Sabes qué? Este es el momento... este es el momento para empezar Sandro, la eliminatoria y para hacer Sandro, los juegos que queremos hacer. Sandro, no estás cerrando la idea, hermano. Estás identificando el problema. Pero la solución, ¿cuál es? Porque tú me estás diciendo, vamos a querer árbitro con hoja de vida en cero. Claro. Pero se van a acabar las opciones. No. La solución es que, bueno, también con esta federación, con falta de credibilidad, la solución es que cada vez que nos programen un árbitro, revisar su antecedente. Pero por eso. Revisarlo. Pero por eso. Y presionar. Pero y pedir por eso, que se cambie. Es que me vas a decir, mira, Bascuñán, ok, con ese antecedente tú me dices, sí, que pitó, que ganó, que esto con los. No, ese árbitro no quiero. Mándame otro. Ya, otro árbitro. Mándame otro árbitro. Otro árbitro. Diego, mándame a Tobar. Mándame a Tobar. Ya, mándame a Tobar. Tobar ha tenido acá antecedentes también. Otro árbitro. Porque no te gusta este. O sea, me van a estar descartando dos, tres árbitros. Entonces, yo así voy a jugar. Así juega Brasil. Bueno, entonces, así juega Argentina. Entonces, así juega Paraguay. Con eso. Juegan con los árbitros. Así. ¿Cómo? Le dicen, Semedo, ¿sabes qué? Este no. Semedo, este no. Ah, bueno. Entonces estamos jodidos así, ¿no? Así es, estamos jodidos. Por gusto está trabajando Gareca, porque así no vamos pero a ir. Pero hermano, aunque sea la federación, me voy a ir por tu lado. Aunque sea la federación, debe poner, no con Conmebol, señores, me han mandado este árbitro que tiene este antecedente. Hacer bulla. No los previstas. Pero eso está bulla. Como lo hizo Argentina con Aro. Y Aro fue condicionado. No perjudicó a Argentina. Pudo haber empatado, pudo haber perdido, pero el árbitro fue interesante. Pero eso es que tú no logras entender. O sea, yo sé cómo se maneja en Conmebol. Hay favoritismo a ciertos países por un tema de peso de país. Eso ya lo sabemos. A la FIFA le conviene que vaya Argentina, que esté Brasil. Eso ya lo sabemos. Y que siempre los árbitros van a pitar a favor de estos grandes nominados. Pero ahora lamentablemente está el VAR y quedan desnudados sobre esto. Lo que yo tengo la sensación es que sí, hay que presionar, hay que pedir un árbitro, pero no estar cambiando de que este árbitro no me gusta, este tampoco. O sea, hermano, dime entonces ¿en qué árbitros te gusta para ver el espíritu? Silvio, ese es chamba de la federación. Y con esto voy a terminar. No lo hace bien. Con esto termino. Ayer se han reunido el presidente de la federación, el comando técnico, el señor Olite, el señor Oscar Chiri, una reunión de emergencia, ¿no? Para ver el tema, analizar sobre este arbitraje, videoarbitraje, y mandar una carta a la Conmebol y las acciones a seguir. ¿Por qué no se reunieron antes? ¿Por qué no se reunieron antes? ¡Se les pasó! Acabas de decir, no se te puede pasar, hermano. Oblita salió ayer, habló en el programa. Me das a tu respuesta. No se te puede pasar, hermano. Te vas a reunir cuando ya te perjudicaron. Pero por eso, cuando ya te perjudicaron, te reúnes. Entonces, es un problema de ellos mismos, de la operación. Entonces, ¿para qué te quejas después? ¿Para qué te quejas? Así es.
Para qué te quejas. Ya no te dije, ¿ya para qué? Por presión de la prensa. Calladito. No, no, pero uno dice, hay que hacerle sentir, sí, hay que hacerle sentir. Pero hay que sentirla antes. Antes. Claro. Cuando ya está el muerto, ¿ya para qué? Antes. ¿De qué vale, hermano? ¿Qué vale? Ahora, esa carta va a la Conmebol y ahí queda. Ahí queda. La FIFA puede sancionar al árbitro, sí. Pero la Conmebol, aparte el señor Semedo, ¿tú crees que lo va...? Conmebol se burla con ese documento, hermano. Ahorita, hace una semana, reunión de emergencia. Oye, tenemos este vacuñado. Este señor Silvio Valencia y el señor José Valiglesia dicen que nos vamos a quedar sin árbitros, que llamen de Centroamérica. Hermano, no importa, pues, ¿sabes qué, señor de la FIFA, este árbitro no quiero, mándame uno de Centroamérica, mándame uno de España, pues, porque este árbitro no puede arbitrar mi partido. No tiene credibilidad. Pero Perú le van a hacer caso, que le van a traer árbitros de otra confederación. Ya. Perú en Sudamérica es el niño becado. Eso es lo que ha dicho Silvio. Es la cenicienta, papá. Perdón, lo que ha dicho Silvio. No, Silvio lo que ha dicho es que no te van a traer árbitros de Centroamérica y todo lo demás. No digo que no logran entender. Yo he dicho que el colega Valdiglesias ha propuesto, como nos estamos quejando de los árbitros y creemos que nos perjudican de que esto... Hay que traer, dice, árbitros de Centroamérica, que como es de Centroamérica, o sea, no es una mala idea. ¿Por qué? Entonces, como no nos conocen y nunca nos han pitado, el tipo no va a decir que yo favore, porque estamos ya predispuestos a que nos desfavore. Y seguramente que hay una intención seguro de los árbitros, pero yo no creo, porque ahora el VAR, las cámaras, te sacan a la luz. Y solamente para terminar esto, y ya entran ustedes. Ayer o el día que sacan los audios, le está diciendo el VAR a todos, hay penal, o sea que el árbitro sancionó bien, y entonces para Bascuñán en otro momento no va a pasar nada. Y la otra, ya me olvidé. Pero entonces, y la mano de Neymar no la saca, saca lo que le conviene. La mano de Neymar. A ver, cuéntame por qué si era tan conchuda la sensación de que tenía el chileno de robar, ¿por qué no cobró gol el offside de Neymar? Si no quería robar como sea. Perú también tuvo sus errores, hermano. Perdón. Perú tuvo sus errores, ojo, ¿ah? En lo futbolístico, claro. Perú tuvo errores. Eso también. O sea, definitivamente contribuyó también a lo direccionado. Para mí, fue direccionado porque Wilson Semedo dice, bueno, voy a designar, a ver, ¿qué árbitro mando para este Perú? Este Perú ya no es una perita en dulce. A ver, ¿qué árbitro desde la mando? Desde la fecha 2, ya lo están ayudando a Brasil. Claro, no, pero estoy hablando de Perú-Brasil. Diego, así se maneja. Ya, déjalo. ¿Cómo dice Semedo? Semedo dice la fecha 2, voy a mandar este chileno. No, fecha 2, vamos a verlo. Respeta, pues, señor. Fecha 2, vamos a hacer la... programación de los árbitros, para este partido mando a este, a Perú, Brasil. Ya. Bueno, vamos a mandar a Bascuñán. ¿Ok? Bascuñán, ¿sabes qué? Si quieren que me manden una carta, nos dará la Conmebol, Semeo, lo que. Bascuñán, mira, vas a ir a Lima a jugar, a arbitrar ese partido. Sabes que juega Brasil con Perú y bueno, vas a seguir siendo designado en la eliminatoria. Es prácticamente qué le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Y te va metiendo, y Perú va cometiendo errores y errores, como dice Vázquez, y los errores. Eso ya es una logia ya de. Desde Semedo arranca la vaina. Qué palabrita que me ha sacado el señor Batista. Este es un maquiavélico que hace hoy. Claro, es un mafioso. Claro, ¿me entiendes? Claro. Oye, Bascuñán, tú, yo soy brasileño y tú sabes, tú tienes que seguir programado. Y yo pregunto, por eso digo, con esa lógica ya nos saltamos al campo, pues. Claro, por eso te digo. Claro, Sandro. Porque si el árbitro me va a ganar. Muchacho. Si el árbitro me va a ganar. Y yo pregunto, no, solamente para terminar. Y yo pregunto, entonces, y las cámaras, Bascuñán dirá, oye, esto me ha dicho, pero las cámaras me van a vender.
las cámaras me van a vender, hay cámaras, hay todas cámaras, ahora ya todo es cámara, ahora hay bar. Esta vaina, si yo salgo mal, me van a cagar a mí en mi carrera, porque yo ya estoy ya de salir. Ahí está la mano, ahí está la mano de Neymar. Solamente ahí quiero, está la mano. La mano solamente quiero retirar. Oye, CNM, pero tú me pagas los $8,000 por partido porque me van a castigar unas 4 fechitas. No te preocupes, yo te deposito tu dinero, pero eso sí, calmadito, anda a Perú y mira, yo no veo eso. CNM va a la congeladora, pero el próximo año regresa al arbitraje. Bajuñán. No, pero no va a ir a la congeladora, Bajuñán. Sandro. Digo por lo que ha mostrado el VAR, no va a ir. No, pero la FIFA va a tomar carta, porque mira, las platillas, va una para la FIFA, una para Conmebol, una para la Federación y una para la Confederación, ¿no? Entonces la FIFA va a ver todo este tipo de escándalo y sí va a pedirle una explicación a Conmebol. Sí le va a pedir, sí, porque es un escándalo a nivel mundial ya. Pero por eso, Diego... Pero por eso, entonces CNM debe estar preocupado porque le va a pedir una explicación. ¿Qué pasó? No, pero CNM, ¿sabes qué hace? CNM dice, mira, la FIFA está que me presiona, me ha mandado una carta a la Federación, que ya, bueno, la Federación no me interesa la FIFA. Entonces, ¿sabes qué? Bajuñán, congeladora, y ahí ya veo cómo arreglamos. Así se va a manejar, el tiempo me da la razón. Escúchame, con la explicación que están dando. Lo digo de una manera coloquial, ¿no? Pero es lo que va a pasar, Silvio. Sandro, con la explicación que estás dando, la gente que nos está escuchando y nos está viendo van a pensar, puta madre, pobre Perú, ahora tiene que luchar también contra los árbitros. Sí. O sea, Perú desde la fecha 2, ya pobrecito, ya. No solamente es Brasil, es el árbitro también. Total. Hermano, a ver. El jalón de Yotun en el área de camiseta, ¿es culpa del árbitro? Que Galese no haya salido a atajar la primera bola, ¿es culpa del árbitro? Que Trauco no haya podido cerrar su banda en todo el partido, ¿es culpa del árbitro? Que Advíncula no haya podido cerrar su banda. Es culpa del árbitro. Hermano, Perú cometió errores. Pero Diego, Brasil también cometió errores. Y por eso le dieron los goles de Perú también. Ya, está bien. Ya. Brasil cometió errores también. En los futbolísticos cometieron errores, hermano. Ya. Que Gareca haya hecho cambios, sus tres cambios al hilo a los 85 minutos. ¿Es culpa del árbitro? Mira. No, ya. Brasil también tuvo errores. ¿Y por qué Pitana no fue al VAR cuando lo de Zambrano? ¿Por qué no fue al VAR? ¡Ay, sí, qué bonito Pitana! ¡Qué sangre fría! ¡Bien, Pitana! ¡No se deja pasar el poncho! Ahí es otro tema, hermano. Ahí es otro tema. Ahora es otro tema. Son dos cosas distintas. Mira. Pitana debió ir al VAR. Pitana debió ir al VAR. Y no va al VAR. Esa es expulsión. Y él no va al VAR. Por eso, está bien. Pero Sandro, tú me estás diciendo que a Perú lo perjudican desde la primera fecha, hermano. ¿Qué pasó? No, claro. Pero es que lo perjudican a Perú. A Perú lo van a perjudicar los árbitros. Y la prueba es contra Brasil. ¿Dónde está la Conmebol? ¿Con quién jugamos ese día? Contra Paraguay. La Conmebol está ahí. CNM es brasileño. Tendrían que favorecer más a Paraguay que a Perú. Y no lo favoreció Pitana porque le dio una manito, lo dejó jugando gratis a Zambrano. Sí, y no fue al VAR. Por eso te Pitana, digo, Pitana, no va a pasar. ¿Cómo lo explicas, Sandro? ¿Cómo explicas esto, hermano? Lo explico desde ahora. Esta eliminatoria no solo se va a jugar en la cancha, cosa que ya estrellado, no solo se va a jugar en la cancha, se va a jugar fuera de la cancha. Y los árbitros van a venir, si Perú no se pone las pilas, nos van a perjudicar en nuestra tierra. Más allá, y lo digo ahora, para que después no digan, y para que escuche Silvio, que dice que no, últimamente no escucha los programas, desde ahora. Ojo, porque ayer, te decía Diego Vázquez, se reunieron de emergencia en la federación para hacer un reclamo ante la Conmebol, ¿correcto? Pero... Esa reunión la tuvieron que haber hecho una semana antes del partido y ayer ahorita dijo, no, que lo escuchó Silvio Valencia, se les pasó. ¿Cómo se te va a pasar, hermano? Y me están dando, ¿cómo se te va a pasar, pues, hermano? Y le decía, no se te puede pasar, pues, hermano. Ya salió el reglamento de la eliminatoria de Qatar. Te apuesto que ni Silvio lo ha leído. Ajá. Hay un reglamento de eliminatoria.
El reglamento de eliminatoria de Qatar 2022. Pero no entiendo. ¿Cuál reglamento? Toda eliminatoria tiene un reglamento, así como el reglamento 2018, 2017, ¿no? Claro, 2014, un reglamento. Claro, todo tiene un reglamento, ¿correcto? Y estoy seguro que en la federación ni siquiera han leído ese reglamento. ¿Cómo se te puede pasar? Se les pasó, dicen ellos. Ya por eso, ¿no? Ahí me estás dando la razón, hermano. O sea, vas a esperar que los garequitas, entre Gareca con su equipo y que solucione el partido cuando nosotros están jugando en el escritorio. Ahora, eso es lo que digo. De lo que sí digo, que el árbitro se equivocó, tuvo un mal arbitraje, sí, eso sí, pero me parece que es criticable, se equivocó Bascuñán, pero de que vino. Ahora, más que Bascuñán, Diego y Sandro, el que también lo logra y en todo caso, lo compromete más es Massa, porque Massa... Claro, este Massa le debió poner las jugadas en diferentes planos, ir al VAR para que él tenga otra opción y lo pueda ver, pero Massa entonces también confabulado, más le echaría yo la culpa a Massa porque él está en el VAR, él la puede ver en varias, él pita de inmediato, por decir que él pitó penal, pero Massa arriba, no, revísala de ver, Silvio, si hace una semana sale la federación a decir, este árbitro ha tenido tal antecedente, tal. No te digo que Bascuñán venga y haga un buen partido y que esto con el otro, pero ya más o menos lo vas moviendo al árbitro. No, lógico, claro. Lo vas moviendo. Claro. Mira Argentina, todo lo que hizo, dirigencia, prensa, movieron a Diego Aro. Y Diego Aro hizo un partido aceptable allá en Bolivia. Pero no te logro entender cuando tú dices. Igual va a pasar, ojo que se lo estoy advirtiendo. Claro. Igual va a pasar. O sea, con eso, tú me dices eso, yo entiendo que el día que Perú haga un partidazo, igual faltando 20, ¿sabes qué, hermano? Me invento dos penales. No. Buenas noches, permiso. Gracias. Sí, claro. Silvio Vázquez, hay que estar preparado. Lo que quiero que entiendan, de repente decir, hay que estar preparado porque no solo se juega en la cancha. No, ¿correcto? No, sino fuera de la cancha. Comenzando por la comisión de árbitro, ayer escuché a Oblita que dijo que quería conversar con el señor Wilson. Sí, se lo escuché, ese meme, y no pude. Pero Sandro, cuando tú me dices que no se juega en la cancha, ya está bien, que siempre hay un poco de, o sea, Argentina ya... No se juega en la cancha, no, he dicho esto, no solo, agréguele, se juega en la cancha. Pero eso sí, o sea, Argentina puede llamar y tienen un peso, oye, queremos un árbitro más o menos para nuestro partido, eso sí, eso se da, eso se conoce, pero yo te digo, ahora Diego, Sandro, las cámaras te voltean al toque, o sea, vas a cagar tu carrera, los árbitros se están exponiendo o se están prestando a joder su carrera. Porque si el de arriba, el PNM, te dice, préstate, pues, o sea, las cámaras te voltean. Caballerito. Esta crítica. Caballerito, ¿usted cree que a Bascuñán le importan las críticas que le hemos hecho? Y que les van pero a seguir haciendo. Pero la carrera. ¿Usted cree que Bascuñán? Mira, a Bascuñán lo van a meter en la congeladora. A Bascuñán lo van a congelar, papá. Lo van a congelar. Y luego va a regresar. Está bien. ¿Ah? Ya nos perjudicó. Esto es así. Wilson Teneme le dijo, hermano, te mando al partido con Perú y ya. ¿Ah? Claro. Las cosas como son, Silvio. Te falta de ser frontal, dilo. ¿Por qué tienes miedo? No, Conmebol corrupto, hermano. Sandro, yo no digo que Conmebol, yo te digo, en Conmebol hay mucha corrupción. Cuando he escuchado de Domínguez el tema... De que ha puesto gente para trabajar, para no perder de hijos de políticos, para no perder, y los ha metido ya, yo sé que hay, pero yo te digo, en el tema de arbitraje, yo no puedo ver tan maquiaválicamente que eso haga CNM, que tal vez le ha mandado al chileno, pero el chileno se ha equivocado porque hizo un mal partido, porque ese día pitó mal, pero no me digas que vino maquiaval. Mira lo que dices. Pitó mal porque es un mal árbitro. Hizo un mal partido. Corrijo, hizo un mal partido. Siempre hace mal. Hizo dos partidos en Copa Libertadores que tuvo los problemas y cuando le pitó a Perú ganó.
Hermano, cuando pitó a Perú le ganó en, se está jugando una eliminatoria y yo veo un árbitro que tuvo incidencia en una clasificación, no solo en un partido, en una, dos, tres clasificaciones de equipos, de torneos. No estoy hablando de que pitó bien un partido, pongo el grito al cielo. Le digo, ¿sabe qué, presidente de la federación? Hay que mandar una carta, hay que hablar, que me cambien de árbitro. Señor Wilson Seneme, no queremos este árbitro. Pero el señor Valencia me dice, que no, que otra vez, no sé, señor, bueno, tráigame otro, tiene que ser chileno por esto del COVID. Señores, en Chile hay varios árbitros FIFA. Tráigame otro, mándeme otro. En Chile trabajan, como dice el señor Valencia. Mándeme otro árbitro. ¿Correcto? De repente el otro que viene, llámese ¿no? El otro árbitro chileno, este que te está diciendo, Roberto Tobar, por ejemplo, ¿no? Otro Tobar, chileno FIFA. Tobar, ya, Tobar, ya, Tobar en Chile. Ya, otro, otro. Sandro, pero a ver, para ti, no, porque me estás repitiendo, ¿para ti solamente lo perjudican a Perú o también a otros países? O sea, no entiendo para ti. ¿A Perú nomás le mete la mano? Sí, o también, nomás, qué sé yo, a Colombia, Ecuador, a no sé. A otros también, a otros países también. Claro, no, pero por eso otros países una facilidad, como que tú tuvieras, que tú, no sé, o sea, pero no la es conclusión que podemos sacar nosotros, la conclusión pero no que es podemos que hablo con una facilidad, es claro, que es la realidad, Sandro, es la pero realidad. Escúchame, la Conmebol es un gremio de amigos, pero desde hace 100 años. Claro. Yo no sé por qué estás diciendo que estás descubriendo todo. No, yo no estoy descubriendo nada, simplemente estoy, Silvio me dice, ¿qué te parece? No, que no tiene la culpa. Que no tiene la culpa el árbitro, que no tiene la culpa la Conmebol. Ahora, la receta a esto, ¿qué es? Que Tim Lozano pega el grito en el cielo y ya está, se solucionó. ¿O qué no se solucionó. O sea, hay que estar alertas. En la federación tienen que estar alerta. Leer bien el reglamento, tener el reglamento en la mano, porque acá, mínimo detalle, puedes ganar los puntos. Mínimo, tener el reglamento en la mano. Uno, leerse el reglamento, tenerlo en la mano, estar atentos, alertas, cuando hay esta designación de árbitros, y toda la previa que significa jugar un partido. Eso es lo que pido. Ahora, viene el partido contra Chile. Viene el partido contra Chile. Y el árbitro lo van a programar en estos días. Entonces Perú va a revisar. A ver, ¿quién es el árbitro? Lógico. Silvio Valencia, este pata tuvo problemas. Confederación, otro. No, sí. Pero este pata es Diego Vázquez, no, pero tuvo un incidente en Copa Libertadores. Así no, es. Entonces el tiempo me va a estar. Cambia. Oye, la conferencia, Perú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué me vas a hacer? Perú le tiene que malear la plaza, porque no le gusta a nadie. Claro. No, dame la pistola. No. Dame la Roldán. No. Entonces, dame la claro. Entonces, ¿sabes qué, Silvio? No. Silvio, entonces árbitros, en un próximo, árbitros, perdón. No, escúchame. Esos árbitros van a pitar otros partidos también más importantes que el de Perú tienen que pitar. Y que también los piden otros países. Silvio, otros países piden a esos árbitros también. Entonces, después no te quejes en el futuro cuando un árbitro venga y se burle en nuestra patria y digas, mal partido este árbitro. Este árbitro nos perjudicó. No, al margen de los errores en la cancha, árbitro nos perjudicó. ¿Sabes qué te diría? Lo que dice Valdilesias. Apoyaría esa tesis. Árbitros de Centroamérica. No conoce a nadie. Silvio, no te ha pitado nunca. Silvio, y aquí va a perjudicar. Silvio. Claro, este árbitro. La FIFA. Nunca ha pitado. La FIFA. No puede maquinar uno y otro. La FIFA. Tiene árbitros, evidentemente, de su agremiación. Escúchame, rapidito. La FIFA delega a los continentes, a las federaciones, para que ellos programen a los árbitros. ¿Correcto? Ya. Y yo pregunto, ¿y cómo se sentirá Diego Haro, no? Como que no pita bien, entonces Diego Haro no va a poder dirigir, ¿no? Si todos lo van a catalogar que es un árbitro con problemas. No, Diego pero, Haro, pero perdón, Diego Haro no va a poder dirigir. Eso lo catalogó Argentina. De repente, a Paraguay le gusta, de pero repente a Colombia le gusta como árbitro. No sé, es que yo no sé. Pero ¿cómo no vas a saber? Tú me tienes antecedentes malos. Mira. Y tú me dices, claro, uno lo ve y otro con no lo Argentina, ve. A ver, te voy a decir algo. Con Argentina, porque no sabes, te lo voy a decir, apunta. Con Argentina propiamente, con sus equipos, con la selección más con sus equipos,
ha tenido problemas. Entonces, como Diego Aro ha tenido problemas con ellos, no lo ha tenido con Colombia. Colombia puede decir, bueno, tuvo problemas con Argentina, ya vamos. Pero tuvo problemas con Argentina y dijo, uy, puso el grito al cielo. Diego Aro, no, este árbitro nos perjudica. Hicieron sentar su voz de protesta, condicionaron a Diego Aro y es un partido interesante ahí en Bolivia. Te lo estoy poniendo de esta manera. Claro, ahora, en los árbitros centroamericanos que tú dices que Clatesi y José Valdés, ¿correcto? La FIFA delega a la Conmebol. La Conmebol designa a los árbitros, escoge de cada país, ¿correcto? Y cada país, cada federación, se le ha pasado a Oblita, lo ha dicho él, lo acabas de decir, tiene que revisar, ¿no? Este árbitro, bueno, tiene ese antecedente. Pero el otro le puede decir, oye, pero Silvio Valencia me ha dicho que no hay más árbitros. No importa, hermano, vamos a seguir buscando. A ver, este chileno no es. Dos chilenos, los tres chilenos son malísimos, por decir. No, porque Silvio Valencia me dijo a mí que ya no hay más árbitros. Bueno, entonces, como estos tres chilenos son malísimos, no quiero chileno, quiero colombiano, pues, señores. Ya. Quiero colombiano. Ya. Y le presentan eso al señor Wilson Tenemi. ¿No? ¿Y qué pasa? Y después se están reuniendo para protestar. O sea, cuando ya está el muerto ya. Eso dice Perú, ¿no? Este árbitro. El otro país, Chile, dice, no, ese tampoco me conviene. Este árbitro no. El que ha elegido Perú, no. No me conviene a mí. A mí no me conviene. Este no. Entonces, si ninguno se pone de acuerdo, entonces los dos van a estar, este no, hermano. Para eso hay unas cosas. O sea, Perú. Muchachos, pateen la pelota. Perú dice, este no. Ahora Chile dice, no, ese, el que ha elegido Perú, no. Yo no. Ese tampoco Silvio. A mí. Entonces, voy a estar jugando 10 árbitros. Este no. Llegamos este a una no, conclusión. Este no. Silvio, Diego. Hermano. Llegamos a una conclusión. De otra confederación. No, de otra. Entraste a mi rebaño, Silvio. A tu rebaño, entré. Como siempre, a mi rebaño. Ya estás acá. Este no. Mira lo que acabo de decir. Y me estás respondiendo. En mi rebaño. Este no. Pero ya hice bulla. De repente no me lo van a cambiar. Pero ya hice bulla. No después, un día después de mañana. Argentina hizo bulla con Aro. Y arbitró decente el partido. Lo pudo haber empatado, lo pudo haber perdido. Hago bulla. De repente no me lo cambian a Bajuñán. Diego, de repente no me lo cambian. Mira, estás en mi rebaño. Claro, Para Sandro, todo se soluciona con una carta, no sé. No, perdón, no se nos soluciona con una carta. Simplemente no entiendes porque no sé, abre tu mente, estás en mi rebaño. No, ¿de qué le sirve? Perdón. Voy a hacer bulla, pero si va a seguir el árbitro programado. Silvio. Tú dices algo bulla, pero hay dos cosas. Hay dos cosas particulares. No, ahora me voy a tu rebaño para que entiendas. Hay dos cosas. La primera, me necesitan un árbitro, me quejo. Este árbitro no, por antecedentes tal. Cámbiamelo. Me cambian al otro. Mira, estoy viendo, me cambian al otro. Este. Bueno, este tampoco. Mira, vamos a ir todas las opciones. Este tampoco porque hace tal. Señor, no hay más árbitros. ¿Sabe qué? La comisión de árbitros de la Conmebol, señor, usted me reclama este. No, te mando este. Ya, punto. Se queda con el que te he enviado. ¿Correcto? Hay dos cosas ahí. La primera, que has reclamado para que te cambien el árbitro y no te lo va a cambiar porque no hay más opciones. Y la segunda, que ya estoy citando un precedente previo al partido de que este árbitro no me gusta. Entonces, ya sería descarado que venga y te robe de la forma como te ha robado. ¿Entendió más o menos Diego Bajes? ¿Entendió? Bueno. Creo que ha sido clarito. Bueno, por eso. Y para extenderte más, ¿de qué vale? Muchachos, el partido vale fue martes en la noche y ya estamos viernes. No, por eso. ¿De qué vale? Dame algo de Alianza Lima, papá, no, que ya saca el programa. No, está bien. Pero ¿de qué vale quejarte? No, está lindo. Después del partido, está lindo, pero mira, ¿de qué vale quejarte hoy? Que reunión de emergencia, que vamos a quejarnos con la Conmebol, cuando ese documento ya sabemos dónde va a ir, cuando lo pudiste hacer antes. Y acaba de decirle a Silvio, se les pasó. Ese. Te doy la razón. Ahí te doy la razón.
Que hay que pegar el grito en el cielo antes de. Total. Total. Eso, ¿y ahora para qué? ¿Para qué? Y ojo, pero ojo, Sandro, el grito en el cielo puede funcionar como puede no funcionar. Pero igual hazlo. Claro, así es. Total, claro. Ya, usted entró en mi rebaño sin invitarlo, porque así lo traje, pero bueno, creo que no. ¿Ya entendió el señor Valencia? No, hoy mi rebaño quiere leche de vaca. Yo sé por dónde va Sandro, lo conozco, como lo conozco a Valdiglesia, como te conozco a ti, Diego, y sé por dónde va él. O sea, él quiere sentir una presión de Perú que se haga sentir que está diciendo, ojo, a este árbitro. Entonces ya el árbitro que venga va a venir, como se dice, según él, con los ojos abiertos. Oye, acá no se puede hacer cosas malas, ¿ah? Acá no, Perú no lo vamos a perjudicar. ¿Por qué, Julito? No, porque ya se han quejado. Han ido con Seneme y le han dicho a Seneme, hermano, claro. yo no pienso así, pues, yo soy un periodista con no sé, pues he visto tantos arbitrajes, claro. Y he conversado con tantos periodistas viejos y que pero seguro. Me parece extraño que no te des cuenta. Yo de entiendo. De la artimaña. No, de la artimaña. Yo entiendo que sí, a los pesos pesados, Argentina, Brasil, jugando con rivales. De menor peso, le van a siempre a favorecer. El árbitro puede pitar mal, hace un mal árbitro, eso lo puedo saber, pero que vengan tendenciosos a robarnos, a perjudicarnos, eso a mí no me entra. ¿Sabes por qué? Porque ahora hay cámaras. Las cámaras te desbaratan. Pues no seas sano, Silvio. Yo pensé, no, que... ay, 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 Silvio, no seas sano. Y los videos completos en el VAR no han salido. No puede haber salido lo que le conviene. ¿Cómo? Ni saldrá, pues Silvio, no, claro. No defraudes a tus hinchas, a los Sensei Lovers, bueno, entonces, por favor, entonces, Silvio Valencia. Entonces, si vamos por tu lado, nos van a robar los partidos, pues no vamos a clasificar. Hay que evitarlo. ¿Y cómo lo vas a evitar? Si igual que Perú ya no va a acatar, hermano, ya con eso. No, ¿ya pues, para qué? Si tampoco, nos van a robar todos los partidos. No, pero hay que prevenir, ¿no? Pero ya con esto... Pero igual esto... te van a robar. Igual te van a robar. Al tú mostrando tú esto, igual el árbitro te va a meter y te va a decir... Yo solamente les digo, muchachos, hoy nos dan en contra. Van a haber partidos donde el VAR nos va a favorecer y ahí quiero salir a verlo a ellos que decían, el VAR nos roba. No, El VAR nos favoreció. El VAR nos favoreció en algunos momentos, pero pero lamentablemente tenemos una federación corrupta, ¿no? Con un presidente sindicado como revendedor de entradas, ¿no? Con un directorio también manchado, ¿no? Y evidentemente esto en el 2021 no vemos viso de que cambie. Lo primero que debería hacer es la asamblea de bases. Y el señor revendedor de entradas se quiere quedar hasta el 2021. O sea, prácticamente quiere agarrar la Sub-20, la Copa América, la eliminatoria. Entonces, es chiquito eso, con Conmebol. Es más, la carta sí, vaya... Pero hay que decirlo, Entonces... Este señor es capaz de mandarle la carta y decirle Conmebol, te voy a mandar una carta, pero ya, porque me está presionando el señor Valencia, el señor Centurión, el señor Diego Vázquez. No estoy bajando al nivel de la polémica, pero hay que decir las cosas como son, hermano. Hay que decir las cosas como son. Entonces, lamentablemente, ya sabemos que no tenemos peso dirigencial. Ojo, también se equivocó Brasil en el terreno de juego y también se equivocó Perú, ya yendo al campo deportivo, al tema deportivo y todo. Los dos se equivocaron, ¿eh? Perú lo sorprendió a Brasil. O sea, en muchos años no he visto un Brasil jugando de esa manera, un Perú jugando de esa manera. No vamos a pasar algunos minutos todavía, unos 10 minutos más para esto, pero sí. Chiquito, para Sandro, chiquito nada más, para unas respuestas también. Para lo que viene contra Chile y Argentina, ¿cómo avisoras esos dos partidos lo más concreto posible? ¿Ves un futuro bueno? ¿Ves un futuro incierto? ¿Ves que la selección, con lo demostrado el último partido contra Chile, ¿qué es lo que prevés? Bueno, contra Chile, una selección que ya estos dos partidos le ha servido al técnico Rueda para encontrar el movimiento de ese equipo. Perú puede lograr un resultado interesante,
interesante, es un empate, porque un triunfo, Chile fuerte, sin público, lo que quieras, pero se puede está reencontrando perder, con su fútbol, puede perder, como, puede, perder, como puede perder también, como puede perder también, ¿no? Yo tenía 3 puntos en estas 2 fechas dobles, se ha logrado solo uno de seis, ya, contra Chile, partido... ¿Y contra Argentina? Contra Argentina, 1 punto también ahí, ¿eh? ¿Cuántos puntos en estas 2 fechas? Dos puntos en estas dos fechas, para mí. Dos empates, sí, y sigo manteniéndome, después de la Copa América, lo que te dije, Silvio, Perú está para el quinto cupo, a pelear el quinto cupo. Está jugando bien y todo lo que quieras, pero problema, para mí está para pelear el quinto cupo, no cupo directo. O sea, Sandro, me está diciendo que tiene 1 punto de 6 y también me está diciendo que pelea el quinto cupo. Sí, para mí va a pelear el quinto cupo. Pero un punto de seis no te hace competitivo, ¿eh? Yo, por ejemplo, creo que en Lima contra Argentina empatamos y en Chile perdemos. En Chile trabajan, sí, papá. Sí, también Chile me puedo ir con la sangre en el ojo. También me puedo ir por ese lado, Diego, pero esta eliminatoria es larga y nos han tocado rivales... Yo soy más positivo que ustedes. O sea, para mí en Chile Perú empata y le gana acá a la Argentina. Yo en ese lugar soy, digamos, más positivo que ustedes. Yo veo o Perú, sea, Perú haciendo... se va al cambio de año con 5 puntos, Silvio. Sí, para mí sí, y lo digo antes. Lo que está diciendo es fuerte, papá. Pero por eso, mira, te digo, como dice Sandro, quiere que lo diga antes y que esto era para mí Perú. Empata en Santiago, veo un partido mano a mano, veo 50-50, mano a mano, en donde Perú va a robar un empate con la vuelta de Flores, con la presencia atrás de Araujo. De una u otra manera me ha convenido que no esté Zambrano. ¿Por qué dirán ustedes? Los chilenos lo iban a buscar y no quería tener un jugador menos dentro del partido, que me gane. No, ¿me entiendes? Por ese lado, mira, a mí Zambrano dámelo siempre, la verdad. No, a mí también. Pero por ese lado... Te doy la derecha, te saco de mi rebaño y te doy la derecha ahí en Santiago. Rueda, lo primero es decir, busquen a Zambrano. Pero no está Zambrano, felizmente. Claro. Entonces, y contra Argentina veo un equipo que le va a hacer el partido. Esta Argentina a mí no me llena todavía, más allá que es un equipo joven, tiene a Messi, pero un argentino me decía y me dijo, aprende, me dijo, nosotros jugamos mal, pero sacamos puntos. Así jugando mal nos alcanza para ganar. Ganamos a Ecuador ahí. Y fuimos hasta Bolivia y también. Ojo que Chile perdió con Uruguay, empató o le empataron en el último minuto con Colombia. Tiene un puntito también. Y no se quejaron del VAR los chilenos, aquel penal de Uruguay. No dijeron ladrón, nada. Y no fue penal. No dijeron nada. Señor, creo que usted solo lo sigue al colega Valdivieso. En Chile se armó todo un escándalo. Hasta salió el presidente de la federación a dar conferencia de prensa, que no lo escuché al señor Lozano. Pero lógico, señor, es un escándalo en Chile. Y eso que usted es chileno, ¿ah? ¿Eh? Y eso que usted es chileno, ¿ah? ¿Eh? Pero, Julita. ¿Trabajan? ¿Eh? Y no sé, y el señor. Es que, mira, tienes que mover, mira. Muchos de repente van a romper su televisor, su radio, ¿ah? ¿Eh? En estos momentos, porque estamos a través de Best Radio. Pero el Gorro González, ¿ah? ¿Se acuerda de Gorro González? Claro. ¿Se acuerda de Gorro? Jugaba su partido aparte, ¿ah? Totalmente. Jugaba su partido aparte, ¿ah? Se metía matute con su papel higiénico. Hasta hablaba cada cosa y cámara y así. Claro, no estoy pidiendo lo mismo del señor Lozano, bueno, si él no quiere salir, que salga de la federación, ¿no? A declarar, como ayer que salió Oblitas y que el señor Valencia... observó toda la entrevista, ¿no? ¿Se les pasó? ¿Cómo se les puede pasar? Diego Vázquez, ¿cómo se te puede pasar? ¿Cómo puedes decir, se me pasó? Eso sí te tengo que dar la razón, Sandro. Pero no creo que igual funcione, ¿eh? Creo que igual Perú va a ser un escándalo y va a funcionar, pero igual hazlo. No, pero hazlo, pues, hermano. Hazlo. Claro. Ahora Perú tiene un equipo competitivo. Entonces, ¿cómo te lo bajas a ese competitivo? No solo jugando al fútbol, sino cositas externas. Ahora Perú va a estar bien preocupado. ¿Quién es el árbitro? Hay que investigar a este árbitro por todos lugares. Mírale qué partido malo ha hecho y revísalo. Revísalo, voltealo. Que hay en la federación que opinión de Centurión. Y es más, mándale un investigador de repente. Mira, escúchame.
que haga su chamba, Gareca. Don Ricardo, que haga su trabajo. Él es el tema deportivo. ¿Ah? Él salió a poner paños fríos en sus declaraciones. Bueno, esto es el tema deportivo, tal, 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 tal. Esa no es su función. Él está en la cancha. Que puede jugar bien, que puede jugar mal, que no hizo los cambios, que se equivocó, sí, ya es un tema deportivo. ¿Correcto? Es más, más hemos hablado del árbitro que las equivocaciones de Gareca y equivocaciones también del técnico Chiche. Porque no es Chiche. Chiche. ¿Cómo Chiche. Se llama el técnico? Chiche. Chiche. Ah, entonces, que Chiche eso Valenzuela. También es un detalle. Es un detalle. Chiche, no, ¿qué? Es de Chiche. Diego, ¿qué? No, no, Chiche Valenzuela o Chiche Peralta, hermano. ¿Qué fue Chiche? Tite, señor. Tite, esto es en Perú. Señor. Chiche, no Chiche. Por favor, bueno. Pulita. Entonces, Chichi, porque Chichi Peralta eres tú. Entonces, claro. Entonces, señor. Yo soy claro. Chichi Peralta. Entonces, lamentablemente nos metieron un merengue en nuestro país, en la cancha y fuera de la cancha. Pero el señor Valencia quiere árbitros del Salvador, quiere árbitros de Panamá, ¿ah? Y después que dice no, que allá con todo respeto juegan con poco. No, no, le ha dicho. El señor en un momento dijo que allá juegan con coco. Entonces, de claro. Un país donde juegan con coco, quieren los árbitros de allá. Increíble. No, es que él lo escucha en iglesias y ya eso claro. Va a misa. Es claro. Amén. Claro. Es un pastor, nada le faltará. Ah, ya un saludo claro, para la iglesia. Claro. Valdiglesias es árbitro, es todo, Valdiglesias. No claro, claro. Bien, claro. Está bien. Correcto, está bien. Pero bueno. Dos puntitos, ojalá que sean, que se logre más, ¿no? Yo creo, con esta me despido, yo creo que es más fácil en ganarle a Argentina acá que sacarle un punto a Chile allá. Chile va a salir fácil, con ganarle a Argentina. Sí. Atácame, Sandro, atácame. Ahora. Argentina no está bien, papá. Argentina la ha ganado con camiseta a Bolivia. Argentina tiene cracks, pero Argentina todavía no tiene equipo. Camiseta. En la previa, los dirigentes y los periodistas, qué aro, que calentaban, no hablaban de Scaloni, qué aro. Yo no le escuchaba a los argentinos, que poco los veo, ¿eh? Una que otra vez que Scaloni va a jugar así, que no, qué aro. Tú entras al YouTube, qué aro. Ah, hicieron su partidito ahí, con su parrilla está, qué aro. Y estás entrando a mi rebaño, digo, ahí está. Pero Argentina, Sandro, lo que pasa con la Argentina es que es un país que prácticamente ya tiene un boleto al Mundial, o estoy loco. Sí. Ya, tiene un boleto directo, ¿sí o no? Tiene un boleto directo. Claro, pero contra más rápido esté clasificado es mejor. Ya, totalmente. Pero Chile no tiene un boleto directo. Chile es el mata-mata con Perú. ¿Y tú crees que estos muchachos chilenos van a, cuando estén en el camerino, en el túnel, antes de salir al estadio, van a decir, carajo, si no le ganamos a Perú acá, ya no le ganamos a nadie? Porque ya dejamos escapar dos puntos contra James hace dos días. Sí. Y ese también es rival directo. Por eso yo te digo, contra Argentina, muestra tu fútbol, vamos, estás en Lima. Un empate no me parecería malo, de verdad. De verdad. Claro, pero va a ser complicado. Sí, venimos de golear los 3-0 dos veces, un amistoso en Estados Unidos y después la semifinal de la Copa América. Permiso, gracias. Sí. Y vuelve el Pitbull Medel, vuelve el Pitbull. Ahora, pero vuelve Oreja Silvio, también. Silvio, vuelve y Oreja. hablando de la federación, ¿no? Le negó la solicitud de esta de la asamblea de bases, ¿no? Para lo que es la nueva junta directiva. Hay una circular que ha llegado ahorita, a ver, rapidito. Sí. No la junta si la directiva puede... no puede atender, mira, ve, Julito. Hay una circular. O sea, tenemos Agustín todo el 2021. ¿Ah? Hay una circular que ha llegado. Silvio, no puede. Acá estoy yo. ¿Te llegó? Ahí está. Por acá me llega. Ahí está. Pues. Ahí está. Tu mascota. Sí. ¿Ah? Hay una circular que ha llegado. A ver si nos la pone para determinar. Sí, sí, sí. Alonso, ahí le envié una circular. A ver que la ponga y hay que leerla rapidito. A ver, hay una circular ahí. Léala, señor. Pero ahí hay que leerla. Señores miembros de la Asamblea de Base, Federación Peruana de Fútbol. ¿Ah? Ahí hay una circular que le he enviado. A ver, póngala en pantalla a Alonso. En la parte final, le he enviado ahí al correo, al WhatsApp. Le envié una circular que ha mandado
la gente de la Federación Peruana de Fútbol sobre ese tema. Dice que la Junta Directiva de la Federación procederá a convocar asamblea de base una vez que la empresa auditora... Ah, va a demorar, me dice, va a demorar. Bueno, una vez que... No, pero rapidito, mira, acá la tengo. Que la empresa auditora concluya la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2019, cuyo resultado es esencial para poder cumplir con su presentación en la asamblea de base. O sea, todavía no ha terminado la auditoría del 2019. Imagínate. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Ah? Increíble. Eso es lo que dice la federación. Chiquito, o sea, nomás. Sandro, viene la Padula. No, ajá. Señor. Ya quiere jugar. Mira, ya quiere jugar la Padula. Ya quiere. ¿Ah? Pero Sandro, ¿cómo no te va, Silvio Valencia, cómo no te va a anunciar a la Padula si hace 4 años vive de hablar de la Padula, no, hermano? Tiene que hablar de la Padula. Claro. A mí la Padula, lo dijo en su momento, ¿no? ¿Qué? La Padula. ¿No te gusta la Padula? No, es un buen delantero. Es un pero buen delantero. Pero usted a la Padula, señor. No, claro, es un buen delantero, pero que él quiera jugar por Perú, sí. O sea, no te dice nada la Serie A de Italia. Serie sí, A. Claro. Claro, Serie es un A, buen delantero, señor. Pero... No te mira, dice, muchacho, no te dice el tatuaje que se va a poner de Silvio Diego, Valencia ahora. Silvio, en el viejo continente es normal cuando alguien se nacionaliza y le dan un dinero. ¿Lo sabía? Creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, sí. Las selecciones te dan un dinero para que te nacionalices y juegues por la selección, ¿correcto? La federación no está en condiciones de darle dinero a nadie. El que quiere jugar, que juegue. Me está diciendo que la Padula está pidiendo para que... La sí, Padula... Sí, lo dije en su momento. La Padula es un mercenario. La claro, Padula, ¿cómo es? La Padula ¿cómo es? Ha pasado por el Inter, el tipo pues, tiene su... señor... Mira, la Padula le dijo, ¿cómo es? La federación le dijo, si quieres bien, juega, yo no te voy a dar nada. Y ahora la Padula, la Padula, como ya no le paran bola en Italia, es un buen delantero, es un buen delantero. Claro, Silvio, me parece extraño decir que es un buen delantero, juega en la Serie A de Italia, ¿no? Pero acá le puede servir, Sandro, le puede servir a Perú la Padula, si llega. Claro, para ti en lo deportivo no le sirve. No, claro, como no le va a servir, bueno. Nos falta delantero de jerarquía, bueno, eso sí. Entonces, Sandro, te recuerdo que Paolo Guerrero en 2 meses cumple 37 años, Paolo Guerrero se ha roto la rodilla 3 veces, en lo deportivo, hay que buscar. En lo deportivo, claro, y lo hacen, mira, si lo hacen en el viejo continente, van buscando Francia, Holanda, y tal, van buscando, mira, Francia salió campeón mundial con casi gente que... O te gusta Ormeño, el Santi. Vamos por los dos. El Santi. Vamos por lo que nos sume, hermano. No es que vamos por lo que nos sume. Todo peruano elegible. Entonces, tiene si que vamos, venir. Si vamos por lo que tengo. Si vamos por lo que nos sume, vamos por Valera. Entonces, él lo suma. Valera te suma. Valera pero te Valera, suma. Quiere, pero Valera quiere. Pero Valera es peruano, pues Silvio, no compares con tu La Padula. No, pues, pero Ormeño o sea, también Padula, tiene DNI. La Padula, claro, tiene DNI. Escúchame, por eso le digo. No está bien, por eso, pero si La Padula, ve lo que voy a decir, déjese, ya no es el mercenario, porque para mí los jugadores que llegan a una selección para que le den su billete y paran, Centurión, mercenarios. Usted lo está diciendo, ¿qué es normal? Para mí, pero, Sandro, para mí. ¿Tú qué crees? Que yo lo quiero meter a las Fuerzas Armadas, que lo quiero meter al ejército. Yo lo quiero que juegue un partido de fútbol. Hermano, que juegue un partido de fútbol. Estamos distantes, hermano. Estas transacciones son normales, estas negociaciones son normales en el viejo continente. Y lo de la Padula, si quiere venir a Perú, bienvenido, pero por él, ¿no? Ya sí voy a Perú, juego. Ya nos tiró arroz con leche en algún momento, ya, pero ahora sí, ve que, claro. que en Italia ya no pasa nada. Bueno, ya, que mi amor. Ahora falta más que se ponga un tatuaje con la cara de Silvio Valencia. Lo va a hacer. En el pecho. Acá rasgos fuertes. Y que ponga acá puesto, en el brazo ha puesto mis antepasados y acá que ponga acá, la cara de Silvio Valencia. Pero acá la está. Perú. El tatuaje, acá está, mira el tatuaje, mira. No, está bien. Ahí está, mira. Muy buena. Ahí está. La cara de Silvio Valencia. Muy buena. Ahí está, mira. Respételo, señor. Respételo, ahí está. A ver, muchachos, para cerrar la idea, La Padula, con lo de la Padula, Diego Vázquez.
Sí, 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 para lo de Paola, yo creo que eso va a ser, si yo lo veo a la Paola jugando eliminatorias por Perú, rumbo a Qatar, no sé si en marzo, no sé si ahorita en noviembre, dicen que cuando uno quiere las cosas se hacen en 3 semanas, bueno, no sé si tan rápido. Pero sí, es rápido. No, que va a ser un matrimonio por conveniencia. A la Paola lo buscaron a los 26 años, cuando él creía tener futuro. Hoy, y dije, puta madre, ya no voy a llevar tan lejos como pensaba, a que venga a Perú. Y no importa, papá. Porque la Padula necesita Perú, Perú necesita de la Padula. Me meto a tu rebaño ahora sí, ¿no? Porque ya te había. Ahora me meto a tu rebaño, coincido. Es así. O sea, la Padula nos tiró arroz porque él pensaba que iba a llegar más lejos. Claro. Porque lo compró del Pescara al Milan. Porque dejó de manejar un Volkswagen y empezó a manejar un Porsche. Lógico. Pero no sirve. Pero a nosotros no sirve. Pero es cuando el latino va a Estados Unidos y se necesita casar con un gringo para tener la residencia, lo mismo, hermano. Claro. La Padula necesita de Perú y Perú necesita de la Padula. Permiso. Claro, gracias. No sirve. Sí, bueno, es verdad. Bueno, muchachos, nos vamos. Me gustó el programa. Voy a ver si lo tenemos a Sandro más constantemente. Es caro su fichaje. Hoy ha venido a préstamo. Hoy ha venido a préstamo. Siempre está dispuesto el buen Sandro Centurión. Él sabe el aprecio que le tengo. Hemos trabajado juntos. Tenemos ahí a veces discrepancias, pero saludables. Porque esto es el fútbol. Esto es tan bonito, Diego, Sandro. Y es más, me parece perfecto. Creo que los tres podemos hacer por ahí un programa. Me ha gustado. Hay de todo. Hay polémica, hay de todo. Sandro, un apretón de manos. Cuídate. Saludos a la familia. Tú sabes que hay el aprecio para tu persona, para todos tus seres queridos, y un hasta pronto, pues. Correcto, gracias Silvio, Diego Vázquez, buen programa, como siempre, haciendo este tipo de polémicas, ¿no? Y esta es tu casa. Y este es Best Radio. Quiero saludar a todos los que están en sintonía ahorita con Best Radio, y bueno, hasta otra oportunidad, Silvio, Diego Vázquez. Gracias. Diego, un abrazo, cuídate, papá, Diego. Listo, un fuerte muchachos, abrazo. Encantado de estar con ustedes. Permiso. Chao, cuídense. Cuídense.